¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Aquí estamos en la popular Bombonera de Buenos Aires, la casa de Boca Juniors. Y ahora en la alineación de Boca Juniors. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Fernández. Y arranca la contra. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La pone por arriba. Advíncula. Va despejando el balón. Salen de contragolpe. Medina. Belmonte. La filtra. Le pegó. Un comienzo arrollador que señala el ímpetu con el que el equipo salió al campo de juego para este compromiso. Y el capitán, por supuesto, es el símbolo máximo de ese empuje. Solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Así gana el balón, con inteligencia. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Fernández. Forcejea y recupera el balón. Boca Juniors se puso en ventaja rápido y controla el juego. Es importante empezar así, pero cuidado. Hay equipos que después del primer gol se relajan. Y es lo peor que podés hacer. Tienen que mantener la intensidad e incluso aumentarla. Torren. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1-0 el marcador. La tira larga cerca del área. La juega profunda. Esta es clara. Puede pegarle. Medina. Ojo que la defensa está mal parada. Advíncula. Belmonte. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Medina. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. La revienta. Largo pelotazo a dividir. ¡Qué bien lo que inventó! Medina gana el balón poniendo la pierna. Rojo. Fernández. Belmonte quien la domina. Advíncula. Aquí lo ven a Belmonte. Está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Orsini, baja hasta allí. Muy bien, dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca, aprovecha la posibilidad. Es cierto que el último pase no fue correcto, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad.
Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. ¡Intenta desde ahí! Parecía buena la jugada. Se lanzan con todo en la contra. Medina gana la pelota con oficio. ¿Qué contra tienen, por favor? Gran centro. Revienta la pelota sin sutilezas. Pitón. ¿Con qué sutileza lo pasó? Fernández le saca la pelota y corta la jugada. Blanco. Orsini. Buena chance para la contra. Pitón. Balboa. Es un pase que rompe la defensa. Pase cabecea, lo tiene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué estupendo este contraataque! Todo es cuestión de segundos. Antes de que la defensa pudiera ordenarse, la pelota ya estaba en el fondo de la red. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Este gol les permite creer en el milagro. Veremos si se concreta. Tira el centro. Boca Juniors se está llevando un buen triunfo parcial al descanso. Figal. Blanco. Medina. Estamos a 5 minutos del entretiempo. Balboa. Pitón. Tremenda barrida. Advíncula. Se van a jugar Belmonte. 2 minutos de compensación. Balboa, gran quite, trabando con convicción. Advíncula. El balón va hacia el otro lado. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con 3 goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. La ventaja en el marcador es mínima, igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido se va a definir solo por algún detalle. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2-1. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. No, muy flojo el pase. Zenón. Linda, ahí va. Oportunidad de gol. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Boca Juniors tiene la primera chance desde el córner. La saca justo con buen rechazo. Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan tregua. Gran pase a través de la defensa. Pitón. Cavani. Intenta un pase al vacío. Terrible balón. Rechaza en el centro. Está atento y rechaza la pelota. Torren. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Vio el desmarque, atención. Está habilitado. Medina. Se jugó la vida para salvar al equipo. Muy bien defendido, puro reflejo.
Boca Juniors tiene su segunda chance desde el córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Fue de 45.996. Zenón abre juego y lateraliza el ataque. La mandan hacia adentro. Figal comete una falta innecesaria. Se planta firme y le roba la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Envío profundo a la carrera. Saca la pelota sin complicarse. Cavani vuelve a ganarla. Abre muy bien la defensa con este pase. Cavani buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. Zenón. Belmonte busca atacar por el lateral. Pase cruzado de Advíncula. Torrent despeja lejos de su arco. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Pasó y va. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Rojo, una secuencia exquisita de toques veloces. Abre el juego y lateraliza el ataque. La tiene Fernández. Pitón. Balboa abre el juego por la izquierda. Balboa no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Se lanzan con todo en la contra. Zenón. Medina. Le entró al arco. Y se luce el uno con este atajadón. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Pase al hueco. Mete el centro. Se anticipa y la aleja del área. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Fue un partido trabado, disputado, repleto de emociones. Ningún equipo se conformó con el empate y al final se definió por un solo gol de diferencia. Cavani.